favor, acércate a la televisión, te lo pido, por favor. ¿Pero qué estás haciendo, mi amor? Hoy, Dios mío, es lunes, mi vida. Por favor, yo me doy cuenta que falta muy poco para la Navidad, el Año Nuevo. Yo no tengo nada armado. No sé vos, mi vida. Che, lo que pasa el tiempo, mi amor. Por favor, ayer estábamos en verano, hoy otra vez estamos en verano. Decí que a mí el tiempo no me pasa, cumplo para atrás. ¡Ah! Esto es Noche de Mente. Y en la Navidad, mi vida, tenemos a él, nuestro gordo hermoso de Navidad, el señor Coco Coco Silly. ¡Bravo, Coquito! Facha, ¿eh? Facha si las hay. Y bueno, ahora, en la mesa de Navidad haría falta ella, porque ella nos va a divertir. Invítala, mi vida, eso sí, hace comida. Ella es Carla Conte. ¡Bravo, diosa! ¡Amor! Espera, vos sabés que la pirotecnia y todo eso, obviamente que ni la compres, pero de repente, si querés, lo podés invitar a él para que te explique cuál es la fórmula. El señor Diego Galande. ¡Bravo! Buenas noches a todos, 18 de diciembre, aquí estamos. Por favor. Por suerte, pasa el tiempo. Ninguno se voló de los nuestros. Ay, chicos, nuestra solidaridad a todos los que hoy nos están viendo en condiciones terribles. Todo nuestro afecto, ojalá seamos un ratito de un techito, de un calor, de un rato que se puedan olvidar de lo espantoso que fue el tornado. La verdad que azotó a Buenos Aires y sobre todo a Bahía Blanca. A toda la provincia, pero sí. Bahía le mandamos un beso gigante a la gente de Bahía Blanca que lamenta muchos muertos y muchos heridos. Así que les manda. Ojalá seamos nosotros un ratito de alegría, un ratito de distracción en el medio de todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Y pensar que hay gente que sigue negando los cambios climáticos, ¿no? Por favor. Lo que está pasando no pasó nunca en la Argentina a este nivel, ¿no? La verdad que estamos viviendo un clima que nuestros viejos no tienen ni idea. La gente más grande no puede entender porque estamos viviendo un clima totalmente distinto. El fenómeno del niño en este caso, creo. Cuando no es el niño, es la niña, pero... En este caso es cambio climático y yo quisiera reivindicar también el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional, que es extraordinario. Bueno, no pueden, obviamente, mitigar los efectos de lo que está sucediendo, pero la verdad que pero sí, es una de síganlo, sigan las alertas del servicio. Aunque todo el mundo nos quedó esa cosa, no, el Servicio Meteorológico no la pega, eso era antes. Eso era antes. Hoy hay unas herramientas enormes donde de verdad la pegan y cuando no la pegan no importa, lo importante es que pronostiquen, que avisen, bueno, si a veces no sucede, hecho, mejor claro, que no suceda. Primero, bueno, le quiero mandar un beso, tengo mucha familia en Bahía Blanca, bueno, sé que estuve en contacto, están súper angustiados, por suerte ellos están todos bien, pero bueno, la situación ya todo el mundo lo sabe, así que abrazo gigantesco a todos. Estaba escuchando hoy justamente en la radio que había alerta naranja, pero como pasa, en Bahía hay mucho viento normalmente y muchas veces pasa que hay alerta naranja y bueno, al final no era. Y bueno, y acá todo el mundo se confió, mucha gente se confió y dijeron no va a pasar y bueno, pero nadie se esperaba igual que pasara. No con esta violencia. Solo tiene que revisar la historia televisiva argentina o fotográfica argentina y no van a ver árboles arrancados de raíz, árboles centenarios. Estos son fenómenos nuevos que tenemos que ir entendiendo, ser solidarios, acompañar a la gente que en este momento la está pasando mal. Nuestra manera es esta, desde este programa, tratando de que se entretengan y que la pasen bien. Sí, totalmente. Así que vamos para adelante. Pueden seguir mandándonos videitos todavía. Y si no, el programa no llega a estar al aire en algún momento, mándennos igual. Los vamos a ver. Porque los vamos a ver nosotros. Claro. Porque queremos seguir en contacto con ustedes. Porque fue una línea de ida y vuelta que se generó en este programa maravillosa, que se retroalimentó y que hizo que pareciera esto más que televisión, teatro, que pudiéramos verle la cara a nuestra gente, cosa que en televisión no suele pasar, por eso nosotros a veces vivimos un poco de la risa de un camarógrafo, de un sonidista, de un productor.
porque no tenemos contacto directo. En cambio, en este caso, gracias a los videos, lo tuvimos. Nos han abrazado de lo lindo. Sí, pero exacto. Hermosamente nos han abrazado. Exacto. ¿Cómo hacen para seguir mandándonos? Claro que sí. 11-76-16-24-26 es nuestro WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp. Ahí recibimos todos los videos que nos quieran mandar desde cualquier lugar del planeta. @tv_pública con el hashtag Noche de Mente en nuestras redes sociales, por Twitter o por Instagram. Hasta aquí. Exactamente. Porque te pones el vestido rojo y te pasa algo en el cuerpo, te pasa algo. Es una cosa que no lo podés evitar. El cuerpo lo sabe cuando te pones un vestido rojo. Che, ¿alguien me chiflaste vos? ¿Cómo te, a mi compañero, cómo te iba a chiflar? ¿Me pareció? De ninguna manera. Escúchame. Yo escuché a esta altura del partido. ¿Ves que no fui? ¿Me estaba chiflando? ¿Ves que no fui? ¿Qué te crees que soy un colectivo? ¿No? ¿Ves que no fui? No somos nosotros. No seas ordinaria, ¿eh? No, yo te chiflo así. ¿Por acá? ¿Viste que era ahí? ¿Qué, eso es un barra brava ahora? Sácate eso. ¿Qué se puso? Sacate esa camiseta. ¿Desde cuándo sos de Defensa y Justicia, vos? ¡No! ¿Sí vivís? Ah, ¿qué? ¿Con quién? ¿Cabeza de tornillo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El jefe de la barra? ¡Irma! ¡No! ¿Qué? Ahora vos, que te paraste en el paravalancha, vos sos loca, te vas... ¡Lo pido! Tenés casi 90, tía. Me jodés. Y aparte el tipo, bueno, me gustan esos barra brava, porque bueno, no es un delincuente aparentemente. Ah, es un delincuente. Ah, perdón. perdona, tía, perdón. La aclaración. Ah, está. Ah, anda choreando. Ah, la pero. Anda choreando. Pero tiene una pizzería también. Choreando. Se quiere corregir. Bueno, no sé. Se quiere corregir. Son las locuras que dice Irma, chicos. Yo que tengo que ver. Ajá. Y tiene una pizzería que se llama así, Cabeza de Tornillo. No, mira. La pizza de Cabeza de Tornillo. Mira vos. Ay, tiene una oferta al revés. Por eso es un delincuente. Ahora entendí. Ah, mirá la oferta del tipo. ¿Cómo es? Viste que compra una y te damos dos. Acá el tipo te encara, ya enfierrado, y te dice, compra una, te damos media. Esa es la oferta. ¡Ah! Bueno, está bien. Se va a llenar de plata. Bien. Bueno, le agradecemos, la verdad, que nosotros... No, claro. ¿Qué nos mandó? Y yo jodiendo con que era una pizza, pero no era una pizza. No, madre mía, por no mirar bien. Una tarta. ¡Ay, una no, que es una tarta de manzana! ¡De manzana! No, pero pará. Dale un beso en la boca, por favor. Bueno, nos quedamos sin conductor. Mira, vení, Coco. ¿Qué va a hacer? Que la cámara lo siga. Escuchá, porque... No se ve nada. Volví acá porque sos boleta. Me fui. Volví acá porque sos boleta. Te voy a buscar a tu casa, a vos y a toda tu familia. Volví acá. Así nos pagás. Te seguíamos, ¿eh? Escuchá una cosa, pará. Dale un beso en la boca. Yo te voy a... Muchas gracias. Todo el mundo sabe de mi historia. Dejé el beso. Con estas tartas. Bueno. Sí, bueno, pero la voy a convidar. No voy a convidar nada. Él lo trajo porque es su cumpleaños. No te trajo un regalo a vos. Pará, es el cumpleaños de él. Uy, pero pica, todo el mundo sabe mi delirio con la torta de manzana. A mí no me importa tu delirio de la torta de manzana. Qué egoísta. Igual, che, qué mala mujer que agradecele a Claudita que me ayudó a hacer la torta. Claudita, Claudita, gracias. Claudita, amor. No, Claudia. Gracias. Te amamos. Sí, está bien. Acá está más iluminado. Si vos sostenela. Qué cosa. Ay, yo con el cuchillo, mira. Ahora trabaja, Carla, después con... Qué cosa más. Trabaja vos, dale. Mientras tanto. Vemos videos. Dale. Ahí está, por favor. A ver los videos. Hola, soy Francisco. Hola, Francisco. Hola, soy Milena. Hola, Silvina de Long Jams. Son nuestro ritual. ¿Cuál? A mí me agarró su plaza. Aprendemos, nos encanta cómo conectan conocimiento, risa y arte, que es el triángulo perfecto. A mí me gusta mucho la ciencia que hace Diego. Lo amano, Coco, Cara, Diego. Son los mejores, no sé. Somos el ritual. Lo
Los mejores de la noche somos. Y las Miau Trío, que las amamos. ¿Qué? ¿Coco? ¿Qué? No, Trío, Miau. Miau Trío. Muy bien. Resistiremos con ustedes en la clandestinidad. Muy bien. Alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que decirlo. Dos años diciéndolo mal. Te amamos, te amamos. Gracias, gracias. Por favor, con esa mentalita del amor. No, cosas más hermosas. Ay, lo mejor de la noche. Claro, porque yo digo el trío, miau, y es miau, trío. Alguien tenía que decirlo. Y aparte, ellas te lo dijeron en marzo. Gracias. Y vos... No. Chicos, en algunas cosas funcionó bien, en otras no. Estamos en eso. Mostraba la abuela. Bueno, vamos a ver otro. Hola, soy Daniel Ponce de la provincia de Salta. Ponete una camiseta, te ves. Un saludo a Noche de Mente. Y por favor, no se olviden de los veteranos de guerra no reconocidos para que se trate el proyecto 813 del 23. Muchas gracias. Bueno, bueno, gracias, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo, por supuesto. ¿Salteño era? Salteño. Bueno, un beso a todos, Salta. Un beso gigante. Y hay otro más, ¿eh? Ahí dale. Vamos, métele, son pasteles. Soy Beatriz, de Parque de Plata, Montevideo, de Uruguay. ¡Uy, sí! Canelones. ¡Tuve ahora! Costa de Oro. Sí. Disfrutamos mucho su programa. Esperemos que sigan en el aire. Y que tengan muy felices fiestas. Lo mejor para ustedes y para todos. Que sea lo mejor. Chao. Gracias. Gracias. Ayer estuve en Uruguay. Mira. Cuando termina Montevideo, desde la Ciudad Vieja hasta Carrasco, pasando por Pocitos, todos los barrios, Buceo, el puertito Buceo, todo. En Canelones, en Carrasco empieza Canelones. Y hay un montón de playitas, Villa Argentina, Parque del Plata, Atlántida. Yo pasé mi infancia en Atlántida. Así que qué lindo que nos vean ahí. Qué lindo. Está lindo en Uruguay. Un beso a todos los hermanos uruguayos. Sí. Re podemos ir a hacer Noche de Mente. ¿Por qué Uruguay? No. Re no. Podemos. ¿Una vez por semana o no? Noche de Mente celeste. Hermoso. ¿Sería? Ahí está. Vamos arriba, vos. Vamos arriba. Vamos arriba, Noche de Mente. Vamos arriba, vamos arriba, vos. Caramela, feliz cumpleaños por muchos años más en la televisión pública. Sin vos, sin Coco, sin el resto de los chicos, Carla, Diego, las tríos Miau, no pueden hacer semejante programa. Así que vamos, pum para arriba, a seguir festejando. Ricardo desde San Luis. Grande. Un abrazo por más televisión pública para todos. Grande, el primer mensaje para Caramela. Es espectacular lo que acaba de hacer Ricardo. Y le faltó gracias, Aptra. Ahí está, muy bien. Ricardo, sos un genio. Pero ¿qué es esta cosa nudista? Sí. Hace calor, Coco. Hace calor, Coco. Aparte de viejo. Hace mucho calor. Son toda gente grande. Como lo saben. Aparte arrancó, Caramela, es hermoso. Lo quiero de rington. Qué lindo. Bueno, vamos a los usos, doctor. Vamos a experimento, porque ¿sabes qué? Reloj, no marques las horas. Acá con Luis Enrique. Ah. Si lo deja pasar la cámara, acá vienen. Buenas noches. Mis queridos relojeros. Muy bien. ¿Cómo están? Me encanta cuando vienen con laboratorio de verdad. Hoy trajimos un experimento para temporizar. Un experimento para temporizar. Ahí está. Con esta reacción, con esta reacción se puede calcular cuánto va a demorar en ocurrirse el cambio. Entonces se puede utilizar como un reloj. Bien. Perfecto. Lo que se ponen dos compuestos. Uno es almidón de maíz, que tenemos acá, ¿sí? En el otro vamos a tener un yoduro, lo vamos a mezclar, ¿sí? Tengo algo para contar, pero es para de después, cuando terminemos. Es de antes de que termine esto, necesito que hablemos de algo. Pero el yoduro te hizo acordar, ¿no? No, me acordé de algo, porque ayer, ¿lo puedo contar ahora? Sí, por favor. Ayer, día de lluvia todo, este fin de semana vimos Terminator 1 y Terminator 2. Sí. ¿Alguien de acá se acuerda cómo termina Terminator 2? Sí. En un momento explota un camión de hidrógeno líquido. De nitrógeno líquido. Y yo les dije, ¡se va a congelar! ¡No lo sabía! ¡Vamos, Gómez! ¡Explota!
explota el nitrógeno líquido. Y el chabón empieza a quedarse todo duro y se va rompiendo en miles de pedacitos. Y yo sabía. Yo sabía. Yo lo sabía, chicos. Gracias. De verdad, gracias. Me cambió todo. Pensé que iba a ser. Mira lo que han sido dos años de experiencia para que Carlita pueda llegar a. Está muy bien, es un servicio. Curso acelerado. Bueno, a ver, entonces, acá que tenemos un poquito de agua con almidón. Sí. Un poquito de un ácido ascórbico. Sí. ¿Qué es el ácido ascórbico? Yo lo sé, yo lo sé. El ácido ascórbico. ¿Cómo estamos hoy? Qué bueno si sabes eso. ¿Cómo está hoy? Vitamina C. ¡Muy bien! ¡Señorita! ¡Muy bien! No quiero interrumpir esto, ya lo dejo seguir. Solamente venía a avisarte a vos que ya la cortamos y nos la estamos haciendo pelota. ¡No, no, no! ¡Fuerte el aire! ¡Guárdenle un pedacito! ¡Qué compañero, por Dios! Vitamina C, perfecto. Así no se puede. ¡Grande ciudad! Rendito, chicos, estoy para... Voy a egresar. Se viene el egreso y yo quiero rendir. A esto le vamos a agregar un poquito de agua oxigenada. Sí. Ahí está bien. Ahí un poquito. Como oxidante. Como oxidante, exacto. Y ahora, cuando... Explota la mierda. No, va a ocurrir un cambio y vamos a ver que lo podemos temporizar este cambio. Más o menos 13 segundos va a demorar. Entonces voy a tirar esto acá y a darle inicio. Se está jugando acá, Luis. Vamos a darle ahí. Más o menos a los 30 segundos deberíamos ver un cambio. 13 segundos. Dijiste 13, no chamujé. 13 segundos. 10 segundos. Se adelantó un poquito. 2 segundos. Excelente. Mira vos. ¿Qué le pasó? Lo que tenemos acá es una combinación de productos que puestos en una determinada cantidad, nosotros sabemos en qué tiempo más o menos se va a producir este cambio por la interacción que hay entre un producto y otro. Pero es repentino. ¿Sí? Es repentino. Sí. Se llama la... del reloj. Reacción del reloj de iodo. Lo que pasa es que el iodo que estaba en el primer líquido se oxida y se acompleja con el almidón de maíz y ¡pum! Se pone negro. Reacción del Wolf. Pero tardan. Esto es lo llamativo. Claro. Pero tarda un tiempo fijo. Pero tarda siempre lo mismo. Si yo esto lo diluyo en la mitad, va a tardar 26 segundos en vez de 3. Hay varias reacciones químicas que son relojes. Esta es una de las más lindas. ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo? ¿Eso tiene alguna utilidad en general o es solo una muestra científica? No, es una muestra científica. Esto lo descubrieron en 1866. Mira, sí. Y a raíz de esto, bueno, después de esto se fue siguiendo, investigando sobre las reacciones redox y demás. Mi favorita es la reacción de Belousov-Sabotinsky. ¡Qué belleza! Sí. Ah, qué me belleza. Vuelvo loco. ¿Qué belleza? ¿La de Belousov? La tratamos, pero no sé. Qué linda Belousov-Sabotinsky. Bueno, maravilloso, muchachos. Muchísimas gracias. A ver qué decís ahora, doctor, cómo presentás. ¿Qué querés? ¿Hablar? No, sí, tengo una gana de hablar. Sí. Pero hay algo que no dijimos. Hacé de cuenta que conducís el programa. Hablando de lo cual, no dijimos qué día es hoy. Sí, dije yo de entrada, lunes. ¿Y qué pasó hoy el lunes 18? ¿Qué pasó hace un año? ¿Qué pasó hace un año? ¡Somos campeones! ¿Qué pasó hace un año? No, para allá, bobo. Lo veíamos acá sentado todos los partidos. Como familia. Qué época, qué momento, no sé. Esa semana. ¿Y Francia? Segundo. Siempre. Segundo siempre. Por favor. Bueno, vamos a presentar a nuestra preciosa invitada con esta hermosa canción. Después de todo lo que pasó, ahora vení y decirlo, por estúpido, vení y decirlo. A pirar el micrófono. Yo te voy a decir, me cuidé. No me cuidaste porque era el chiste era que obvio, yo lo dijera bien. Era obvio. Entonces yo voy a decir, estaba listo. Vamos a presentar a nuestra preciosa invitada con esta hermosa canción del... Miau Trío. ¡Wow! Una mujer hermosa, modelo de belleza natural, labor de periodista que la hizo no parar de trabajar. Ella es escorpiana y se le nota, pisa fuerte y nunca se alborota. Hoy vino a jugar con esta gente, Josefina Pozo.
mío, placer, 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 mi amor. Modelo, periodista, una bomba, mi vida. Ella es Josefina Pousa. Hola, otra vez. Hola, tanto tiempo, Coqui. Hola, ay, hola, no nos vemos nunca nosotros. Decirle gracias a las chicas que te hicieron la canción. Gracias, gracias. Se lo iba a decir. No importa, vos sos mi amiga, yo te lo digo al oído. Ok, me escucho. Nadie escuchó. Gracias, chicas, por la canción. Por favor, gracias a vos. Gracias. Por fin alguien me dice cosas bien de mí. Dijeron con esta gente. ¿Esta gente somos nosotros? Esta gente somos nosotros. Con esta gentuza. Ah, mira. Esta gente linda. Hoy viene a jugar papá. Esta gente. Mira, esta gente. Chicos, miren la remera de. Porque recién la pesco. Es con otro color. Sí, queda bien. Para tus vacaciones. Ahí está. Porque lo que no se entiende. Para salir. Pero ves que acá dice, para que no me acuséis sin razón. No, pero está bien, mi autrío. Mi autrío. El orden de los fajos. Muchos talles. Sí, nos escribió mi ¿Habían puesto trío miau? Sí. No, es espectacular. Es una cosa. Por favor. Adelante. Me siento. Gracias. Bienvenida, José. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Te queríamos mangar. Estamos con unos quilombos de guita. Sabes que estoy un poco ajustadita, te diré. Qué raro todo. Sin saber para dónde vamos. Che, y está sin luz. Porque hoy es hoy. No. Hoy es hoy. Estoy seguimos sin luz desde el momento de la, del Escobar temporal. O sea, arrancó el temporal a las 2:58 y a las 3 ya no había luz. Automáticamente. Desde ahí no volvió. Y desde ahí no volvió ni volverá. Allá sabes. Ah, ya sabes. Dijeron que sí, que por lo menos esto lleva 48 horas mínimo. Tengo un dato para tirar para el colombre de las malas noticias, pero como hoy es hoy, es raro que hoy sea hoy para nosotros. Claro. Y podemos hablar de las noticias de hoy. Que casi nunca podemos hablar de las noticias. Eso no quería decir nada. Te iba a decir, ¿cómo estás? Como el culo, iba a arrancar, pero como no sabía que hoy es hoy. No, hoy es hoy. Puedes decir que estás como el culo. Pero hoy va a haber una medio histórica, la crecida del río. Efectivamente. Ya está en las manos el río. Sí, va a crecer. 3 metros. 3 metros anunciaron. Entonces, sí. Toda la gente que iba en esa zona. Mucho cuidado. Yo recién acabo de hablar con mi señora novia que vive en esa zona y me dice que le están diciendo a todos los vecinos que traten de levantar todo lo que puedan que esté abajo porque va a estar complicado. ¿Y se van a quedar o tienen que irse? No, no, se pueden quedar, ella no está al lado del río, pero. Pero va a ser una crecida importante. Qué difícil. Y si no se te instalará en casa, ¿qué vas a hacer? Pero bienvenido. Ay, no te va a gustar, claro. Bienvenido el amor. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿ustedes se ven todos los días en la radio? Hasta ella viernes. Viene a molestar todos hasta los días. Yo voy todos los días a molestarlo. ¿Por qué ella viene a hinchar? Porque yo, yo vivo ahí. Sí, la verdad que sí. La realidad es que yo vivía en la radio ahí, y porque en la hasta el viernes es una cosa, ahora ya es otra. ¿Qué pasó? No, pero el viernes se terminó la programación, entonces ahora tenemos unas vacaciones. Se armó programación de verano en la radio, entonces ella, pobre santa, que la verdad hay que reconocérselo, bancó un año viviendo lejos con el peor horario de la radio mundial. Que son de 6 a 9. No, primera mañana. No. Primera mañana, arrancaba a 4:20 de la mañana todos los días. Hoy me desperté a las 8. No lo podés creer. Para mí, te juro, fue como qué tarde, qué. Mirá lo que desperdiciaste. Pero la bancaste. Lo que desperdiciaste el día. La bancaste, José, la verdad que la bancaste. Yo te digo que. Me acuerdo cuando nos fuimos a tomar el primer café, cuando te convoqué, que decías, yo te dije, no puedo con esto. Porque aparte vive en el culo del mundo con respecto a la radio. ¿Escobar venirse a hacer la radio? No, no. Le dije primero que no, después, la verdad que como salió, aparte de. Yo arranqué igual la radio, después salió el programa este, yo tenía la radio, después me iba al 13 de 9 a 11, entonces yo me escapaba algunos días un poco más temprano de la radio, me iba a Cuarzo. Y después venías a Extra. Venía la tele a Extra. Todo lo que sería una madre laburadora, entonces, te lo pido por Dios. 4 de la tarde ya terminaba. Listo, ya está. 4 corto, es como mi horario máximo. Sí. Y ahí ya, bueno, podía estar con las chicas, podía ser de madre. Sí, claro. Y lo positivo era que hacer la primera mañana no agarras tránsito. Bien. Salvo un detalle que fue que choqué en Panamericana. Sí. No, re bien. Esos días, claro, sí. Sí, que nos asustamos. Sí, horrible. Pero bueno, es el choque de todos los días. ¿No? Puede pasar. Sí, puede pasar. Hablemos de cosas lindas. Pero bueno, nada, la verdad por ejemplo, dos cosas lindas que trajo Josefina.
que son, por ejemplo, mis amigas y que van a venir a saludar, después van a volver a su lugar. Claro que sí. Vengan a saludar al tío Coco como corresponde. Ahí está. Porque yo me hice amigo de ellas porque ellas vienen a la radio. Claro, ahí está. Y nos saludamos. ¿Qué pasaba? Oh, yo que es la primera vez. Miren lo que son. Miren lo que son estas princesas. Ellas, aparte, no saben lo que son haciendo radio. Ah, porque son pico pico. Preguntale lo que vos quieras. No tienen micrófono, así que nos están por matar. Ahí nos traen, bueno, ahí nos traen. Allá llega el micrófono. Ahí llega el micrófono. A ver, agarra a More, vos que sabes ya del micrófono. Va. More y Elena. More y Elena. Pues imagínate que las dos nacieron en un canal. Dame que yo les hago la entrevista. Claro, ¿no? Bueno, ¿vos cómo te llamás? Me llamo Morena. ¿Y vos? Elena. Elena. ¿Y te gusta la televisión y la radio? Sí. ¿Y a vos? Sí. ¿Y qué te gustaría hacer más, televisión o radio? Radio. ¿Y a vos? Radio. ¿También radio? ¿Las dos más que la tele? Sí. ¿Y les gusta que mamá se dedique a esto? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Ya está. ¿Puede alguien le quiera hacer una pregunta? Muy hermosa. No. Pero se pueden quedar todo lo que quieran por mí. Sí, sí. ¿Estamos sí, bien con no? el horario de la mañana de mamá? Sí. ¿Sí? ¿Le gustó que mamá se levante tan temprano? Sí. Sí, porque si nos llegamos a despertar, mamá también está despierta. Claro, ¿no? Claro. Dice? Por si se llegaban a despertar de golpe, vos ya estabas despierta. Ah, siempre en línea. Siempre en línea online. No, claro. Siempre hay alguien despierto. Siempre hay alguien despierto. Claro, claro, es verdad. De las 4 pues, y 15, yo me iba y se quedaba Sandra, claro. Que le vamos a hacer un monumento. No, no le voy a preguntar cosas personales. ¿Qué puedes piensan? Preguntar, puedes preguntar. ¿Qué piensan? Preguntar. ¿Qué piensan? Porque como es amigo mío, ¿qué piensan del nuevo novio de mamá? Pienso que es muy divertido. ¿Es muy divertido? Muy buena onda. Sí. Y que la quiere mucho a mamá. Oh. Ah. ¿Y vos? Nada, no quiere decir nada. ¿Pero te gusta? ¿Te llevas bien? ¿Qué pensás de sí. Diego? Bueno, ah, no quiero ahora. No, pero sí, se llevan bien. Por eso José viene mucho... También a mi programa, primero porque no es mi amiga. No, pará, porque yo siempre iba a no, saludarte. No, es verdad. Es verdad. Siempre ella viene a saludar, pero desde que sale con Diego viene más. Claro. ¿Viste? O menos, por el último tiempo casi ni aparecí. Sí, aparte Diego está una hora, pero bueno, Dieguito Arbili, que es un amigo mío que trabaja en mi programa. No, pero me pasó que, o sea, como yo llego al canal, llego justo un rato antes, que cuando ya Coco está al aire, entonces siempre paso a saludarlos, o sea, somos todos compañeros, claro. ¿No? Y cuando empecé a salir con Diego, yo ya me sentía incómoda, porque era como, estoy entrando en el laburo espacio de él, laburo del otro y no quiero, viste, hinchar los quinotos ahí. Entonces, como que fui cada vez espaciándolo más. Tipo, ya el saludo es como de afuera, Oli. Ay, ves cómo es una... Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué así? Y bueno, pero después se venció rápido eso. Se venció. Porque hay una cosa de amistad sí, también. Podés tomar. Sí, tomá, amistad. Por ejemplo, ellas cuando vienen a la radio, que también pasa con la hija de Diego, que es también divina como ellas y charlatana, ellas vienen y hablan, salen al aire en el programa, ¿viste? Hay ensamble. Lo que pasa es que también... Sí. La hija de Diego como las mías nacieron en estudio. Claro. O sea, Morena, yo estaba en Delta en ese momento cuando nació y yo me iba con el huevo. ¿Entendés? El cachorro ahí adentro y salía la radio. A mí me encanta eso. Elena fue lo mismo. Elena nació y yo estaba trabajando con Pamela en América y yo me iba con el huevito. Mirá, no se nota, huevito. Se las ve tan incómodas acá sí, en cámara. Claro, y era las chicas la guardan en el camarín y me chiflaban. Por cucaracha me decían, Josefina, está llorando la teta. Y entonces me sacaban, no me ponchaban y me sacaba todo y le daba la teta. ¿Vos ibas sola con el huevito? Obvio. Ah, ahora me siento mucho mejor, porque yo he hecho cada barbaridad. Pero también. Yo no tenía guita para pagar una niñera en ese momento. Pero nosotros con la señora al lado mío. Nosotros con Carla nos pasa lo mismo en el sentido de que han venido de verdad muchos tus hijos acá. Muchísimo. O sea, a mí particularmente del programa. Claro que sí. A mí me encanta. Y yo ahora no vienen porque tienen 42 años más chicos. Vienen a buscar guita. Vienen a buscar guita. Pero cuando eran chicos a mí me gustaba, me gusta que conozcan el laburo. Yo me acuerdo cuando era muy chico, mi papá me llevaba una vez al año nada más a su trabajo. Y era un día increíble. Y era un día increíble porque había, por ejemplo, máquina de escribir. Entonces yo me ponían un papel en blanco, mirá, qué del pedo te estoy hablando. Qué lindo, qué divertido. Y yo me sentaba a jugar con la máquina de escribir, como si fuese una cosa de locos. Hermoso. Sí, igual es la que toca, no queda otra también. No, es así. Y a veces a mí como me pasa eso, también no laburás. No, y sí, a veces prefiero saber que están acá, por ahí no sé si la están pasando increíble, pero los tengo cerca. Sí, también sí. A veces cuando estás laburando un montón, vos estás haciendo 3 trabajos todo el año.
Sí, sea, por no eso es que agarré como en un momento dije, bueno, este es el horario final. O sea, está bien, pero terminabas a las 4. Cosa que llego a mi casa y ellas llegaron hace un ratito y ya las puedo disfrutar. Claro, las puedo disfrutar con la energía también, te la después regalo. De trabajar tu día. Dejaste matada, todo. Todo. Dejé. Por eso el fin de año fue bastante difícil, duro, toda la coyuntura política también. No ayudó. Puedes sentarte un poco el culo en el piso y vas a estar re bien igual. ¿Ah? Ahí está. Madres modernas. Madres. Sí, sí. Sí, toda la coyuntura política, esto de las elecciones que nunca terminaban, ¿viste? Todo eso fue como un estrés muy grande y además ser cabeza de equipo. Para mí fue la primera vez que yo soy cabeza de dos equipos, porque fue el programa de radio. Claro. Y en el final, contemos que al principio estabas con Dieguito Moranzoni. Claro. Después te quedaste solita bastante y después se incorporó Pablito Markovsky. Claro. Que también una deformidad, porque Pablo Markovsky terminaba un programa, ¿a qué hora? 3 de la mañana. 3 de la mañana y arrancaba a las 6 de la mañana en el otro. Sí, no. Ah, ¿lo contó acá? Sí, no. O sea, inhumano. Pero bueno, digamos, para mí fue un montón, fue todo un desafío que al principio me costó mucho ser eso, ¿viste? Ser cabeza de equipo y estar a cargo y bueno, o sea, pelear por los compañeros, pelear por el contenido, claro. Pelear en el buen sentido, no es que todo sea una guerra, una batalla, todo lo contrario, pero bueno, es... No, pero no. Negociar, charlar, sí, estar y que ahí. Es tu responsabilidad cómo, sí. Cómo se lleva adelante el programa. O sea, acostumbrada a estar siempre como panelista, sí. Donde nada, llegás, tipo... Es menos responsabilidad. Me tiro y ¿cuáles son los temas? Ah, bueno, listo. No, sin desmerecer el laburo del panelismo, porque por Dios es un re laburo. Pero digo, no, digamos, no depende de vos el contenido del programa claro. Ni lo que pasa con el programa, claro. ¿No? Digamos... entonces, bueno, para mí fue un hermoso desafío. Hermoso, pero bueno, que llegué a fin de año así. Es más, soy fin de año así. ¿Viste? Como que de a poquito me voy... Soy esto que quedó. Suena esa sensación. Escúchame, vamos a hacer un juego que es muy tradicional. Sí. Ah. Ustedes callada la boca porque ya estuvieron revisando un poco, entonces no pueden... Silencio total, ¿eh? No vale, ¿eh? No. Mirá las caras de las dos. Silencio, porque esta tiene quiere, que... Esta quiere meterse adentro. Sí. Sí. Qué lindo, porque ¿no? Tiene que adivinar mamá. Ah. Pero primero te voy a contar una historia. Estas perlas son perlas que tienen vida. No son perlas comunes. Y son perlas que, aparte de tener vida, en este año, de estos 2 años que estamos... que empezamos a dialogar con ellas, fuimos descubriendo como equipo que son malas. ¡Cuidado! No me contesten porque estoy hablando ¡harta estoy! No me importa estar harta, señora. Yo digo lo que siento y digo lo que pienso. Si vos no trataras bien, quizás, seríamos buenas. Y quizás te dejaríamos hablar, pero la verdad es que como rompes el hielo y nos decís malas, ¿cómo querés que reaccionemos, Joquito? Es una falta de educación terrible lo que le me estás pido, diciendo. Sobre todo a usted le pido disculpas porque no sé por qué me da que usted es una señora de bien. Soy una señora de bien, por supuesto, Joquito. Sí, pero las otras no, hay una que es como una barra brava. Son mis hijas, todas somos una, todas somos lo mismo. Lo loco también es que todas son una sola. Ajá. Un mismo pensamiento. Okay. Somos como el Espíritu Santo. Para. Y lo que están haciendo es que están escondiendo un secreto en sus entrañas. Ajá. Se lo comieron. Se lo comieron, podemos decir. Exactamente. Vos tenés que adivinar qué hay adentro de estas perlas. Pero, por supuesto, nos quedaríamos a vivir si no te ayudamos y te damos pistas. Decir, ¿cómo adivino? Las pistas. Igualmente podés... Cuando te digo un objeto es una pavada, ¿eh? Una llave, una media luna. No pienses nada excéntrico. Pero por la intuición, ¿qué te parece que podría haber acá? Un desodorante. Mira. Muy bien. Y rápido. No sé si hubo. Creo que no. Creo que no. La única que lo sabe es Carla. Sí. Carla, ¿hay un desodorante? No hay un desodorante, okay. Josefina Pous. ¿Empezamos con las pistas? Lorena, ojo, no sopres. No te puedo decir. O sea, solamente te muestro. ¿Querés leer las pistas? Sí. ¡Perfecto! ¡Adoro! La única que lo sabe es que se está aguantando de no decirlo sí. Porque ah, ya... Ah, lo vio al final. Sí, no. Ya ah. Metió mano mientras... Pista número 1. Sí. En algunas culturas no se usan. Los jabones. Los buenos modales. No se usan. Los buenos modales. Se van calmando. Ustedes no pueden hablar porque ustedes decir saben lo perdón, que hay. Perdón, por favor, gracias.
gracias, por en ejemplo. En algunas culturas podrías decirnos de vez en cuando, ¿no? Bueno, las qué amo. Hermosas que son, qué brillantes y redonditas que están. Bueno, también podrías decirnos. Qué brillantes y redonditas que están. Gracias, Coco. De nada. Gracias, bueno, ya está. ¡Te perdonamos, Coco! Yo también las quiero. ¿Hay eso? No hay un desodorante. No, pero ahora estábamos no, con ahora las culturas. Y ahora estamos con algo de la cultura. Las de la cultura que no se, en algunas culturas no se usa. No se usa. Hay un jabón, dijo jabón él. No hay un jabón. Puedo ir tirando, yo puedo ir tirando. Sí, lo que quieras. Collar. Collar, podría haber sido, pero no. No es un collar. Ahora les vamos a dar una pista que les va a encantar, que se las va a dar Diego a través de un efecto químico que hace que las perlas empiecen a desaparecer. Miren, More y Elena, miren lo que pasa de abajo hacia arriba. Mirá, More. Mirá, ahora se empieza a ver. Is magic. Sí. Empiezan a desaparecer. Vamos con un poquito más de agua. Vamos con la pista número 2. More. Hay un tercero en discordia. ¿Un qué? Un tercero, hay un tercero en discordia. Que no aparece acá. Hay un tercero en discordia que no aparece acá. O sea, hay dos cosas ahí. Ahí está la pista. Es que es muy difícil. Porque esto es así. Hay dos cosas ahí. En algunas culturas no se usan y a veces son tres. Hay un tercero en discordia. ¿Sí? Vamos por ahí. ¿Y a veces son tres? Hay o dos cosas. Siempre son ahí adentro. Dos, si no hay un tal tercero vez haya en discordia. Una tercera cosa, no sabemos, y en algunas culturas no se usa. A veces son tres. A veces son tres. A veces son. Basta, ¿qué me hace cara de que re sabes lo que es? No, 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 no. Yo soy muy mala. Las otras tres ya sabemos. Ya sabemos todas. Me embola que ustedes sepan. A veces. Yo, no, Diego y yo no sabemos. No, tres. No, que ellas dos sepan, me embola. Dos o tres. ¿Qué puede ser? Es que yo toqué tío. En algunas culturas no se usan. Y hay un tercero en discordia. Te diría una tercera en discordia. ¡Ja! Eso cambia todo. ¿Querés arriesgar cualquier cosa? No importa, tiremos agua. Vamos. Tira vamos, agua, tirame pista, agua. Más pista. ¿Es grande? Tiene que entrar y, acá. Mira, todavía no se ve, así que es algo más. Se ve. ¡Ay, algo se algo, ve! Algo asoma, sí, sí, sí. Con esta la sacás. Ve. Con esta la sacás, dale, lee esta que la sacas segura. ¡No! Cada uno tiene su lugar en la mesa. Está bien. Cada uno cubiertos. ¿Cuáles? Cuchillo, tenedor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me siento no, está bien. Yo no, hasta que no le quito cuchillo, tenedor, no tenía ni idea. Ahí está. Ella sabía. Ahí está. Claro, ustedes sabían. Vos metiste la mano. Yo casi me corto con el. No. Ay, chicas. No, pero no metas mal la mano porque se pueden cortar. Ahí está, mirá. Sacá la mano que te puede cortar, que es un puntito. No lo agarres. ¡Hermoso! Ahí está, mirá qué grande que se veía, ¿viste? La platería, chicas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oligo, chela, el cuchillo y tenedor que pusieron, perdón que interrumpa a la chica. Hola, chicas, hola, ¿cómo están? Siéntate que va a trabajar el señor. Vengo acá a interrumpir, que la verdad que están ustedes dos para conducir el programa. Menos mal, ¿viste? Qué bajito que entraste. Sí, porque no quería asustar tampoco. Pero a estas dos no las hayan. No, no, estaba como para decirte vos, dejá las hechas que conduzcan la nueva generación. Ya está, vamos a la casa del teatro y ya está. ¿No es cierto? Sí, hola, genia. Hola, ídola. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, interrumpiendo, porque a mí me gusta meterme acá a interrumpir. Para que se vea que trabajás. Claro, para que se vea que trabajás. Porque si no, viste que si no, que trabajaste. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Y bueno, acá estoy, por supuesto. Y nada, y quería traerle, por supuesto, a ustedes, a todos ustedes, que yo ya sé que le están esperando. Siempre. Mis consejos audiovisuales que traigo, la última entrega de mis consejos audiovisuales. No me digas. Última entrega. No me digas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, pero sí, porque ya está, porque concluye un ciclo. Pero ya está. ¿De tu canal? ¿De Osmar TV? De Osmar mi TV. Sí, pero igual hoy le traje algunas cosas más para darle consejo a la gente para que se los queden. Ok. ¿Sabes? Bueno. Ok. Ya, más para ese plan, más para que lo pensemos todos, ¿no es cierto? Te voy a ir a buscar a tu Instagram porque te voy a extrañar un montón. No, por favor, si no vamos a seguir viendo, déjate joder. No, vamos a seguir viendo un montón. Carlita, si siempre tenemos alguna, siempre nos cruzamos en algo. En algo. Siempre nos cruzamos en algo. Hermoso. Escúchame. Pero usted sabe que y a vos, lamentablemente, invitada. Creo que también. Usted sabe que nuestra invitada es coach. Hola, también. Voy a decir una cosa. Así que también chiquitas, vamos a poner orden. Perdón, Quinta. Maneja televisión. Chiquitas, ¿se quedan sentadas ahí o se toman el palo? Porque no se puede. La mamá pone orden, señor. ¿Ok? Se terminó ahí. Ya tres veces le dijeron, siéntense que tiene que hacer algo, siéntense que tiene que hacer algo, siéntense. No, mire, les paso un dato. Ahora se va a ver algo en la pantalla.
Así que por si quieren verlo. Hay que estar sentada. Hay que estar sentada o ponete de rodillas mirando para allá porque ahora el tío Osmar va a tirar una información. Ahí va. Lo primero que le quiero dejar como mensaje también es esto que es importante. Eduquemos a nuestros hijos en el amor y en la comprensión, aunque a veces se haga difícil. Pará con las zapatillas, sobrina. Echala. Justamente. Chicos, bueno, chicos. Chicos, justamente. Bueno, hay que educar a los chicos en el amor, aunque a veces se haga difícil, Coco. Aunque sí, a veces se haga difícil. A veces sí. Hay que educar a los hijos por en el amor. Por eso quiero nietos y no quiero hijos, porque los nietos se devuelven. Claro, claro, claro. Y bueno, mirá, observemos este. Opa, acá, ¿qué tengo? Acá, este. Observemos este caso de, sí, de esta madre que quiere enseñarle a la hija a hacer una receta y la hija a le ver responde de esta manera. Oh, a ver. Los huevos salen. Observe, no, ahí manda. Dale audio fuerte acá. Los huevos en la harina, le dije. Poné los huevos en la harina. Sí, los huevos de harina. Los huevos dentro de la harina, directamente adentro del paquete de harina. No, me está jodiendo. Sí, fíjate. Los huevos en la harina. La leche adentro de la harina también, le echa adentro directamente. Mira la cara de ella, mira la cara. ¿Cuánta esencia de vainilla le va a poner? ¿Cuánta azúcar le va a meter? ¿Ya? ¿Mezcla bien? Mezcla bien, le dice. ¿Mezcla bien? Bueno, voy a mezclar, dice ella. Y empieza a revolver el paquete de harina. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Le dice, le pregunta. No, no, se le va de ya se le fondó. Se le está rompiendo cosas. Está rompiendo cosas en la casa. No, listo. No le ponga azúcar porque le vas a echar miel, ¿no? No le ponga mucha azúcar porque le va a echar miel, le pregunta. Listo, ya está, a ver. ¿Por qué ese tazón está vacío? Ahí te he dicho que hay una rata. Y ella la señora que está postrada, que no se está, está cocinando otra cosa, está cocinando otra cosa. La señora. Si la leche la voy a poner donde está el huevo. Y observa, el método Waldorf de crianza este. Mirá, la crianza Waldorf observa como la nueva era de la crianza de niños que le sacude con algo de la cocina directamente. Directamente, mirá, ella se ríe, se descorrilla. Se desmaya y se muere. Mirá, la agarra así, ya está, apaga ya, bueno, pará, claro. Está. Lo que pasa es que no se sabe cómo llegó a esta edad esta piba. No, ahí, claro. O sea, de verdad. Es un milagro de la ciencia. Dale, no, pero escúchame, porque ¿sabes qué? Esto es un adolescente, yo ya conozco el paño, ¿me entendés? Es una adolescente, literalidad absoluta, poné los huevos en la harina. Pero de verdad. Ay, ¿sabes qué? Mirá, ves cómo lo comprendió el entorno. El amor, que la criada. El amor se te va. Pero Carla, pará, de verdad, ¿puedes llegar a hacer eso? Sí. ¿El adolescente? Sí. Un adolescente, literalidad fuerte. No, sí. Uno porque pierde el registro de lo que uno era capaz de hacer a los 14 años, pero sí. No, realmente. Y bueno, tengo más consejos. Esto es importante, por ejemplo, conservemos la calma. Incluso en los peores momentos. Es un consejo para todo el año. Sí, sobre todo para las madres. Sobre todo para las madres. La verdad que sí. Y en cualquier circunstancia que estemos, conservemos la calma, incluso en los peores momentos. Como esta persona que mira cómo conserva la calma. Mira, observa. Cuidado. Sí. Oh, palalero. Bueno. La cara de atrás. ¿Qué pasó? Decime. ¿Qué pasó? Increíble. Esa toma, ¿no? Te quiero matar, por Dios, porque me tomé este vuelo. ¿A mí me pasa eso? No. ¿Qué haces? Me bajo. Estoy muerto ahí. Crisis de nervios, mortal muerte. Yo que te tengo pánico. Olvidate. Necesito una respuesta. Necesito que me expliques cómo vas a aterrizar sin la ruedita. No hace falta que sean 12. Con que sean 4 horas de vuelo. Olvídate. Ya, igual no sabes cómo va a bajar, ese es el problema. Yo pienso que debe haber un lugar donde levantás una tapa, se mete un chabón ahí adentro, el copiloto, y pone otra rueda. Y sí, la cara. Puede ser, a ver, sí. O llama a Laca. Es verdad. Quiero pensar verdad. Algo así. Una rueda de repuesto. ¿Llamas a Laca? Un boxes adentro. A Laca aéreo, sí. Es un avión que viene al lado de Laca y que le cambia. Se mete ahí abajo. Claro. Y que te va haciendo todo. Por abajo hay un señor así que está arriba del otro avión, de abajo así, pues cambiándote la boca. La calma del muchacho es lógica, o sea, ¿qué voy a hacer? ¡Qué miedo! Y si no te lleva la grúa aérea, que es otro avión que te lleva colgando. ¿Sabemos si ese pibe aterrizó? No, pero tenemos un muy lindo video de él, ¿sabes? Así que no, este que acabamos de tener. Pero a pesar de que haya errores y problemas en la vida, esto es muy importante. Luchemos por avanzar. Aunque tal vez sintamos que no tenemos el mejor equipo, capaz que no tenemos la gente más adecuada trabajando. Digo, con todo respeto, luchemos por avanzar. Siempre es importante. Como este supervisor, observémosle por favor la expresión, la cara a él, después de ver de qué manera actúa su personal.
vamos a ver una mezcla entre generación de cristal y generación X, digamos, más o menos ahí cruzado, entre Centennial y generación, entre cassette y Spotty, más o menos ahí en el medio. Y el supervisor, por favor, quiero que le presten atención al rostro del supervisor. Observemos los empleados, observemos. Ella quiere meter la mayonesa por el agujero. No. Y la compañera le dice, no, pará, yo te enseño y te capacito. Mira, lo das vuelta y te sirve de embudito, ¿eh? Le dice. Y la otra empieza a echar y esta, fíjate, la aplaude esta. O sea, le dice, bien, te aplaudo, te valoro tu progreso. Llega el supervisor, mira. No lo pueden creer. Mira la cara. ¿Qué hago? ¿Las echo a las dos? ¿Qué hago? ¿Renuncio? ¿Qué hago? Por Dios, me río. ¿Qué hago? ¿Lloro? Por Dios. Resignada. El estado de resignación de ese hombre. La cara de resignación, la cara de cómo puedo yo llevar adelante este equipo, por favor. No. Yo no le como una hamburguesa a esa dos pibas. No, por favor. Observa él como diciendo, ay, por Dios, que llegue fin de año. No lo puedo creer. La mira. ¿Qué hago? Le pego. Tiene una gana de darle un correctivo. Tiene ganas de hacer un... Sácate la nuca. Una de esas de goma liviana. Pero son generación... Son generación así. De cristal. Cristal rota. Que ya está rota, sí. Cristal que ya se rajó. Por lo menos cachada. Cristal cachado. Que se rajó, sí. Y por último, este es un poquito más fuerte, pero de verdad, lo digo porque esto, lo pusimos porque es valorable. Riámonos de nosotros mismos, esto es muy importante. La gente que tiene humor sobre sí mismo, es la que va a sobrevivir. Escuchen. No hay que tomarse tan en serio en el buen sentido, ¿no? Escuchen, y aprendan. La gente que no se toma tan en serio y que se puede reír y divertir de su propia característica de su vida, vive más y vive mejor. Como este caso, por ejemplo, mirá. ¿Quién quiere una pata? Voy a tomar dos, dice el otro que viene acá con la patita cortita. ¡Eugenio! Lo quiero de amigo, decime si no. Yo quiero dos, le dice. Mira, ¿quién quiere una pata? Yo quiero dos, dice el otro. Y viene con la patita. Quiero ser tu amigo, por Dios. Ay, por favor. Quiero que venga un asado conmigo, por favor, te amo. Me gusta tu humor, tu inteligencia. Está muy bien. Buenos consejos, Osmar. Muy buenos consejos. Y bueno, y nada, ya está. Y ahora si vos. Bueno, ya está. ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque hizo todo el bloque de espalda el conductor. Señoras y señores, ¿el micrófono no está? Sí, bueno, está. Entonces, vengan, las dos. Cuando yo digo 1, 2, 3, ustedes dicen, vamos a un corte. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos a un corte! ¡Claro que sí, mi amor! Un minuto de tanda. A ver, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a cambiar de canal? No, mi vida, un minutito y volvemos. Dale. Ay, Dios mío, mira, escucha, mi vida, mira, escucha, me encanta, mi amor. Dale, Gaby, mira. Esto mismo, mi amor, podés hacerte un videíto y mandarlo a este número. 11-76-16-24-26. Apúrate con los videos, amor, te lo pido, por favor. Y también tenés que mandarlo al @tv_pública con el hashtag Noche de Mente. Obviamente diciendo tu nombre, de dónde sos y todo eso. Y si de repente ya no nos encontrás más, lo mandás a mi Instagram, o al de Coco, o al de Diego, o al de Carla. Acordate que todo esto que hemos hecho en tantos años, lo puedes ver en YouTube. Claro, ponés Noche de Mente, mi amor. Y ahí nos seguís viendo. Con ustedes, Diego, Carla, Coco, ¿están por ahí? Acá estamos. ¡Y un error, señores! ¡Amor! ¡Qué mujer! Y aparte, está dando declaraciones de amor. Hermoso. El poder de la palabra. Vamos a terminar teniendo cientos de millones de visualizaciones en YouTube, mi amor. ¡Pero no! Escuchame una cosa. Nos quedan muy poquito tiempo, pero me gustaría hacer algo. Sí. Si estás de acuerdo. Siempre. ¿Cuándo no estuve de acuerdo en algo? No, mi amor, siempre. La verdad que hemos conformado una pareja, un matrimonio televisivo increíble. Casémonos. Que le hagas alguna pregunta a José, elijas vos, de esas preguntas que haces. Unas clásicas. Lo que vos quieras. Sí, José, tenemos preguntas de mente, porque es Noche de Mente. Caramba. Y te voy a preguntar, dado que estuviste trabajando tanto, ¿cuál sería el descanso perfecto para tu mente? 10 días en una playa donde no haya señal, no haya nada. Más que la nada misma. Eso, ese es mi descanso absoluto, donde yo puedo desconectar realmente... mi cabeza y mi cuerpo. ¿Sola?
Sí, sin hijos, por supuesto, ¿no? Sí, siempre es sin hijos. ¿Siempre? Yo las amo con todo mi corazón. Yo sabes, mamá, las amo con todo mi corazón. Vos necesitas tranquilidad y sin nosotros. Ay, mi amor. Siempre hay una respuesta. Por suerte no tenía el micrófono puesto. Sí, por suerte. No, pero se escucha. Porque si no le sacan la tenencia. Algo se escucha. Pero es que si no estás preocupada por los pibes, si quieres. A ver, nosotros nos vamos a ir de vacaciones juntas, por supuesto. Pero después yo quiero vacaciones de eso. Claro. Vacaciones de las vacaciones. Porque estás en vacaciones con él. Y quiero choclo, y quiero. Ay, quiero pis, ay, quiero al medio. No, yo quiero ir al agua. No, mamá. Mirá, metí esta arena. Y no sé qué. Y vos estás intentando tirarte así en la reposera. ¿Entendés? Y. ¡No! ¿Qué pasó? Estas son mis vacaciones. Estas son. ¿A y dónde firmé tan mal? Y sale la frase. ¡Estas no son vacaciones! En algún momento. Ahora sale. Volvemos y yo me voy a tomar. ¡Me voy a la mierda! Vacaciones. Sin ustedes, las amo, pero sin ustedes. Bueno. Yo ya sé lo que va a pasar. Se va con un día. Se la van a encajar al tío Coco, porque el tío Coco va a estar haciendo radio donde esta va a ir a hacer la playa. Bien. Un día solo. Van a ir a la radio a hacer programa. ¿A qué playa vas a ir? No, no tenés ningún dato mío. No vas a tener ningún dato mío. Vos sabés que viste que yo casi que vivo en Cariló. Sí, por eso. Tengo no familia, tener... todo, papá está allá. Ningún dato mío. Tengo mucha gente que te va a estar... Bueno, vamos a darle regalos. Sí. Regalos que pueden usar ustedes. No. Hay para todas. Hay un regalo para Elena, que es un memotest. Ah, bueno, ese sí te la puedo dar. Madera Celíacer, que estamos todos ahí, está el tío Coco también. Está para Carla, está Escarla. Tenemos un cubo Rubik desarmado, lo tenés que armar. Lo tenés que armar. Difícil, y para descansar, para José, un vino de Finca como Recuerdo. Como si me conocieran, Muchas gracias por que venir. Para mi cumpleaños, gracias. Para mi cumpleaños recibí todos vinos. ¿Y sí? Vinos y el único regalo que fue distinto era utensilios para la parrilla. Hermoso. Una parrilla. Hermoso. Muy bien. Ah, qué esfuerzo de producción. Ahí va. Y este lo comparten. Y este lo comparten porque se van a descansar. Hasta que logren sacar. ¿Seguís en la radio el año que viene? Sí. Preguntemos la Coco. ¿Sigue en la radio? Bueno, ahora Extra, que es la 107.5, terminó la programación de invierno. Okay. Empezó la programación de verano, que va a ser durante enero, por lo menos enero, febrero. Y después empezaremos la nueva programación. Perfecto. Si lo quiere, contaremos con José, también si ella quiere, y Extra Televisión también lo mismo. También, seguimos. Estamos justo en todo este en cambio, ahora qué va a pasar, ¿no? Sí, que los horarios que vamos a manejar también, los equipos, quiénes se mantienen, cuáles no. Perfecto. Así que, pero la verdad que recontenta. Y yo aprovecho y te quiero agradecer. No tenés nada que agradecerme. De verdad, te por la oportunidad, porque fuiste vos quien me llamó para esto. Y ya bueno, te lo dije, estoy. Que estoy contra feliz y que fue un gran año tuyo, maravilloso. No, nos tenemos que rajar. José, gracias por haber venido. Gracias por venir con las reinas. Y nos despedimos con una preciosa canción del Miau. Nos vemos, gente. Nos vemos mañana. Chau, chau. Quédense aquí en la TV Pública.